El día de hoy vamos a conocer un lugar padrísimo para visitar y es nada más y nada menos que el Aviario del Somat. Vamos con nuestra reportera Estrella Mijangos, que nos tiene más información. Hola chiquite amigos, el día de hoy nos encontramos en el Aviario del Somat. Cuéntanos un poco sobre este aviario. El aviario, pues como puedes ver, es principalmente uno de los recintos más bonitos que tenemos en el zoológico, por el hecho de que pues aquí pueden ver que tiene vegetación natural, contamos con agua natural y los ejemplares se encuentran en buenas condiciones, en su hábitat. Aquí la idea es de que el aviario, la gente pueda venir, establecerse, disfrutar de lo que encuentre. Contamos aproximadamente con 21 ejemplares, entre las más grandes o, bueno, de tamaño mediano, para decir así, de las aves, tenemos a los pajuiles, a los alcaravanes, que son los más llamativos. ¿Tú sabías que el alcaraván es uno de los ejemplares más atractivos aquí en el aviario por el hecho de representarnos en un bailable chapaneco? También contamos con pijijis, tenemos palomas, las tres especies que cuenta Chiapas. Ahorita nuestro nuevo proyecto que tenemos es rehabilitación de estos ejemplares, que son los citácidos, que ellos vienen decomisados y algunos vienen ahora sí que por abandono, en el sentido de que están interactuando con las personas. Entonces nuestro deber es precisamente quitarle ese complejo, que no sean dependientes de nosotros, más bien que ellos se acostumbren al hábitat natural. Por último, recomendaciones de lo que se puede o no hacer en este espacio. La idea de Don Miguel venía con el hecho de que la gente disfrutara precisamente, pues ahora sí que del agua, la vegetación, el canto de las aves principalmente, una relación entre el visitante y el hábitat. Entonces aquí lo que evitamos es que el público nos vengan y le puedan proporcionar cierto alimento a los animales, por el hecho de que ellos tienen una dieta adecuada, en la cual que si nosotros le damos una sabrita, pan o todo eso, le puede afectar en su salud. Vengan a hacer turismo, tomen fotos, hagan varias cosas y si vienen a Tuxtla Gutiérrez, vengan al zoológico. Para Chiquitinotas reportó Estrella Mijangos. ¿Qué les parece, chiquita amigos? Es un lugar excelente para visitar y convivir en familia. Sin duda es un lugar lleno de belleza natural y conocimientos gracias a los carteles informativos. Creo que es un lugar que todos debemos de visitar. Opino lo mismo, Sofía, pero ¿qué les parece si conocemos acerca del Museo Botánico? Y es David Ruiz quien nos trae esta nota. Vamos a ver. Amigos de Chiquitinotas, adivinen ahorita dónde estamos. Estamos en un museo, pero este no es un museo cualquiera. Estamos en el Museo Botánico con mi amigo el biólogo Juan Manuel. Este museo es único en todo el sureste. Somos el único museo que tiene expuesta una colección de maderas de Chiapas. Somos un museo que se encarga de dar a conocer todas aquellas cosas que tengan que ver con plantas. De ahí viene el nombre de botánico. ¿De qué horarios está abierto? Bien, el Museo Botánico se encuentra abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Y dónde los podemos encontrar para que nos expliquen más? Bien, estamos ubicados en la Calzada de las Personas Ilustres, exactamente frente al Jardín Botánico. ¿Cuál es el precio para personas? Este lugar es abierto al público, es gratuito, pueden accesar cuando gusten y las veces que ustedes quieran. Oigan, detrás de mí veo un árbol muy interesante y si le preguntamos al biólogo, ¿de qué consiste? Este árbol tiene una característica muy especial. Si vemos, tiene un juego de luces. Estas luces significan cómo el árbol se alimenta.
cómo absorbe la luz del sol por medio de las hojas para realizar la fotosíntesis y lo baja por todo el árbol para mantenerlo vivo, al igual que cómo absorbe agua con las raíces y sube el agua hasta la última hoja para igual el árbol mantenerse erguido y mantenerse vigoroso como todos los árboles que conocemos. En este cuarto veo mucha luz neón. ¿Y si le preguntamos al biólogo de qué se trata? Bien, este pequeño cuarto está dedicado a las plantas medicinales. En este cuarto tenemos una colección de fotografías y cada fotografía tiene una hoja en blanco donde viene el nombre científico, su nombre común, para qué se utiliza y cómo podemos emplearlo para diferentes padecimientos que tengamos. Ahorita estoy jugando en este árbol memorama. La verdad es que está muy divertido. Y sí, les invito a que vengan porque este lugar está padrísimo. Para Chiquitinotas, reportó David Moisés. Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirnos desde su programa, Chiquitinotas, esperando que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poquito sobre los temas interesantes que tuvimos el día de hoy. Es triste despedirnos, pero este es nuestro último programa al aire. Esperamos que se hayan divertido con nosotros y aprendido en este camino. Gracias por acompañarnos, chiquitiamigos. Nos veremos pronto. ¡Bye! Bye.